Lo que pasa es que lo peor no fue, no fueron los Trumpis, sino lo que él me dijo. Porque él me dijo judío de mierda y eso no, nadie lo tomó. Tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, pero usted no puede decir. ¿Cómo puede decir eso? No. ¿Cómo vas a decir eso? No. Pero el tema fue un ataque religioso, moral, ahí sí. A un tipo que evadió impuestos, un tipo que está procesado. Si, en lugar de tomarlo como una pelea divertida, que nos tomaron, que puede ser divertida por una pavada, hubieran tomado la dimensión de un ataque religioso. No, yo lo veo, nos matamos a trompadas, no. Yo no le perdono nada a Samir. Ese día la pelea siguió en la calle, siguió feo, ¿eh? Yo fui y le pateé el auto, si nos seguimos pegando a la calle, fue... No, fue tremendo, viste que te causa risa, pero... Eso fue un ataque feo, pues fue un ataque religioso. A la condición de judío, es un espanto, es un antisemita aprobado, eso es lo peor de todo. ¿Qué cambia el aire cuando vos te dices judío de mierda? Al contrario, yo hubiera visto por lo menos te arrugaste, asustaste, vale, pegate, pega. En la paternal, donde yo nací, al lado de la casa Bilardo, el que no cobraba y no pegaba era un tarado. Y esa es una ley masculina para toda la vida. Y vale, porque podés ser un intelectual, un gran profesor, pero tenés que pelearte. Porque la mano encima no puede llegar, en taekwondo es lo mismo. Cuando te ponen la mano encima, te tenés que defender. Pero no cabe ninguna duda ni ninguna ley de psicoanálisis, de la salud mental que diga que no te podés defender.